Comienza Talk Baseball. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros, pues, muy bien, muy contentos, muy satisfechos. Realmente creo Talk Baseball está enrachado. La semana pasada tuvimos a Marco Escútero y la verdad queremos agradecer toda la receptividad, los buenos comentarios que recibimos por esa entrevista. Fue muy gentil Marco Escútero al hablar de la manera en que lo hizo y la verdad, pues, nos satisface mucho que a la gente les haya gustado. Pero ahora, Oscar, tenemos la oportunidad de conversar con otro personaje muy importante en la historia del béisbol venezolano, incluso en la historia del béisbol latinoamericano. Vamos a conversar nada más y nada menos que con Osvaldo Guillén. Así es, Efraín. Siempre es bueno conversar con gente como Osvaldo, que además no tiene pelos en la lengua, que siempre es muy sincero en sus respuestas, que tiene una trayectoria como la que ha tenido Osvaldo. Y bueno, vamos a eso, a tratar de dejarlo hablar, a buscar que nos cuente varias cosas que tenemos pendientes y que yo creo que él también tiene adentro, que podamos disfrutar ustedes y nosotros en este Talk Baseball. Osvaldo, muchísimas gracias por recibirnos, por permitirnos conversar contigo, por disponer de tu tiempo para esto. De verdad, estamos muy agradecidos contigo. Oh, vale, gracias a ustedes. Bueno, cosa que no he hecho mucho, esto que está de moda. Y está bueno, yo creo que es una manera muy buena para estar compartiendo con las personas. Pero no, chévere, gracias. Nada más empecé a checar a la gente, quiénes son. Y llamé a Gao, me dijo, no, dale, tranquilo, no hay problema. Y aquí, vale, mira, tú sabes que de abuelito, yo creo que aparte de esta cuarentena, bueno, que ya esta broma va por centena, güey. Desde que empezamos, yo no sé qué quiere decir cuarentena, porque ya eso pasó. Pero gracias al nieto que acaba de nacer y a la nieta, pues, se ha hecho un poco las cosas muy, un poco más fácil. Y yo creo que tener a los tres hijos juntos aquí en Chicago, que nunca lo hacemos, nunca, porque Osney está en Miami o está en la temporada o está trabajando, entonces nos ha dado la oportunidad de estar toda la familia junta con su novia, con su esposo. Entonces, depende de esto, ellos van a terminar casados o divorciados o con otra novia. Así es, Osvaldo, de verdad que un placer recibirte. Bueno, sí, así estamos todos y justamente, ¿qué hacen estos días encerrado en casa? Porque vimos que como que el día que te tocó ir a jugar golf fue como que el día de la Navidad para ti, ¿no? Wow, jugar golf, bueno, obviamente la primera salida fue un poco bastante dificultosa porque la mujer mía, pues, Ibis, siempre cuidando obviamente no estamos en mi casa, estamos en la casa de Osvaldo, de tener cuidado con quién vas a estar, cómo vas a estar, entonces fue un poquito, y sabiendo la manera que soy yo, abrazando a la gente, cada tiempo se inverte. Entonces, pero no, ya Osvaldo vive cerca de la cancha de golf que yo siempre juego, pero como te dije anteriormente, ya a Ivy le encanta cocinar, a las nueras les gusta cocinar, ya Sara, que acaba de dar a luz, tiene ayuda de todo el mundo. Entonces, se ha hecho bastante familiar, bastante cómodo. Obviamente, algunos días te paras como, wow, confundido como todo el mundo, porque un día te dicen una cosa, Osvaldo tiene opinión, Osvaldo tiene otra opinión, yo tengo otra. Entonces, confundido con este problema, no solamente en el béisbol, sino que yo no en toda la vida, porque aquí sale una cosa, el paciente ya te dicen otra, y yo creo que, pensándolo bien, yo creo que esto es como, se está como metiéndose la política, no solamente en Estados Unidos ni en Venezuela, yo creo que mundialmente están confundiendo una enfermedad o una gripe con muchas cosas, de política y de confusiones que, de verdad, pues, uno se vuelve loco. Entonces, justamente por eso he evitado, pues, estar viendo televisión, estar viendo noticias, porque tú tratas todos los días, tienes una idea diferente de lo que dicen los que saben. Osvaldo, mencionas a tus hijos y mencionas a tus nietos. Tienes en este momento la fortuna de convivir con ellos.
la emoción, el sentimiento, la percepción de la llegada de los nietos al mundo es distinta a la llegada de los hijos? ¡Wow! 1000%. Alguna vez dice que ser padre es una gloria, pero ser abuelo es súper triplicado. Pero mira, hay un abuelo que dice, bueno, cuando yo nací, pues, cuando la gente que está alrededor mía teniendo nietos, dice, no, lo bueno de los nietos es cuando lloran, se lo haga la mamá o el papá. Yo soy al revés. Nosotros estamos aquí 24 horas con los nietos, por lo menos mi esposo y yo. ¡Wow! De todo, o sea, todo cambia, pañales, da tetero. La comida de la Adela es un motor, un 4x4, que ya yo me canso, nos cansamos, ¿verdad? Y digo, bueno, yo no sé si estoy viejo o es que Adela tiene mucha energía. Pero no, mira, yo lo que pasó fue que, mira, cuando yo tuve mis hijos, o mi esposa tuvo los hijos, cuando nacieron los tres muchachos, yo estaba trabajando. Entonces no era un verdadero padre, era el padre de calidad, pero no de cantidad. Y nos quedamos así, gracias a que no me salió una niña hembra, porque de verdad era un descuido total. Y eso ahora está como recompensando esos años que tú pasas sin ver a tus hijos, esos días, muchos días sin ver a tus hijos, graduaciones, comuniones. Bueno, lo dicho no, porque tengo que estar ahí, pero muchas cosas que pasaron en la vida de mis hijos pequeños, que yo no tuve la oportunidad de verlo jugando pelota, jugando básquet. Entonces, ahora pues tengo la manera, gracias a Dios, de estar con los nietos. Y eso para mí, la bendición más grande que me ha dado mi vida, pues obviamente mis hijos y mi mujer, pero la bendición más grande que me ha dado en el mundo, justamente cuando más uno lo espera, ¿verdad? Pues cuando estás en el béisbol, tú, la familia es la familia y necesitas una familia que te apoye. Pero cuando estás fuera del béisbol, que ya que estás fuera del trabajo un poco más relajado, yo creo que eso es una... El regalo más grande que me ha dado Dios. Muy bien. Osvaldo, ¿qué sensación te dejó el escándalo producido por el robo de señas con ayuda de la tecnología? ¡Wow! Lástima, dolor. No es decir vergüenza, pues no estoy en el béisbol en este momento. Vergüenza, pues tenía que hablar de eso. Y tenía que hablar de amigos, y tengo muchos amigos involucrados, o sea, no involucrados en la organización de Houston. Mi hijo está trabajando con nosotros en ese momento. Pero hay muchas confusiones que hay que dar. La gente diciendo, es que los robos de señas se han dado de hace años. Si tú, en el terreno de juego, sí, pero por fuera de la manera que se hizo, no. Otra parte que cambió mucho el béisbol en Houston. Antes, todo el mundo quería, todas las organizaciones querían ser como Houston. O Houston dice, además que hace las cosas como Houston, mira cómo lo hace Houston, mira a Verlander cómo tira la pelota, mira a Bregman cómo batea, mira al Tuve, que es el más chiquitico, mira lo que hace. Ahora todo cambió. Ahora nadie quiere a Houston, nadie quiere hacer las cosas como Houston. Yo personalmente, yo creo que no sé, yo con el martillo como tenía que ser. O sea, lo que hicieron, quitarle los drafts, ponerle un par de millones de dólares de multa, yo creo que fue un poco débil. Porque te voy a decir una cosa, yo soy manager, yo gané un campeonato mundial y yo tengo la oportunidad, o cualquier manager que tenga la oportunidad, y me van a quitar 2 round picks y 5 millones de dólares. Yo digo, ¿qué? Quíteme 4 round picks y le doy 10 millones, pero nosotros vamos a ganar el campeonato. Esa es la diferencia. Entonces, no puedo culpar a todos los peloteros tampoco. No me preocupó un poco lo del manager, porque obviamente... El manager lo protegieron mucho, aunque él salió a hablar, ¿verdad? Pero él quedó como un héroe. Dice, no, yo no sabía. Como ya acá tiempo, como tú no sabes. Si tú supuestamente eres el que hay que respetar en este ambiente, que hay que hablar, cuando tú hablas se te tiene que oír. Y, ¿verdad? Mira, lo suspendieron un año que, lamentablemente, por culpa de muchos, él tuvo que pagar los dos. Alex y el manager y el gerente fueron los únicos tres pendejo todavía que pagaron este plato tan fuerte, tan feo, que tan escandaloso de lo de béisbol. Pero gracias a Dios, y ojalá pase, se va a quedar en nuestros recuerdos. Pero mira, la única cosa mala que no han olvidado en Estados Unidos es todavía están hablando, cuando yo supuestamente que te enamoré de Fidel y que yo amaba a Fidel. Eso sale todos los días. Pero ya no, mira, los peloteros tienen que salir a jugar su pelota igual. A lo mejor la gente de Houston no lo van a tratar igual. Yo creo que
la pregunta de mis hijos es, papá, si tú estás sentado en una mesa grande y se sienta AJ Hinch en la misma teoría de todos los campeones mundiales, ¿qué sería tu reacción? Y yo, wow, yo no sé, a lo mejor no me importa, pero a lo mejor también le digo, ¿en serio? ¿Y qué haces tú aquí sentado? Entonces, es como tú veas las cosas, pero lamentablemente esto le pasó al equipo preferido del mundo, ¿ok? El equipo preferido, el que todo el mundo le quiere. Unos odian a Boston o lo adoran, otros adoran a Nueva York, pero este es el equipo que todo el mundo veía, wow, mira qué talento, porque el talento está ahí, olvídate. Y viendo eso, que yo también critiqué, le digo, ve acá, yo vi Verland tirando 99-100, después lo vi tirando 89, ese fue a Houston y está tirando 99 otra vez, y le digo, este es el único hombre que cuando se pone viejo se pone más duro. Entonces, pero fue un momento bastante desagradable, no por la mente, sino porque las preguntas y las respuestas que uno tenía que pasar, pero no se hicieron las cosas bien, salieron dos peloteros, dijeron la misma cosa, el dueño dijo papá, papá, pa, y se olvidó. Aquí se olvidó. Y eso yo creo que está mal hecho. Waldo, entrando en ese tema, tú fuiste manager en Grandes Ligas, fuiste manager en Venezuela, y más experiencia que todos nosotros, porque también hemos vivido en Clubhouse. ¿Tiene lógica que un manager diga que no sabía, que no pudo pararlo, porque eso fue lo que dijo AJ Hinch, que a él los peloteros no le hacían caso? ¿Eso tiene algún sentido de un manager, como AJ Hinch, además? Es más, no. No, mejor, tiene que tener trabajo más rápido Alex Cora que Hinch. Más rápido. Totalmente. O sea, para mí Hinch no trabaja más. Porque no tiene el piloto del avión y tú dices, el avión se va a caer, yo no sé a qué se va a caer. O sea, eso es cuando tú nombras a un manager. Antes, ahora no, ahora los managers son los de arriba y te dicen esto es lo que se va a hacer. Y bueno, y tú lo que estás ahí es para hablar con la prensa. Pero cuando tú nombras un manager, es la responsabilidad de ser la cabeza del equipo, ¿verdad? Entonces, igual que tú le hayan dado tiro a alguien y tú oíste los tiros, pero pues tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Y estos tiros? No, yo no, aquí no importa, lo que estamos celebrando el 31 de diciembre. Yo creo que yo tengo más respeto por Alex, no porque es mi amigo, ¿eh? No porque es mi amigo y tampoco le acepté eso a Alex ni a nadie. Pero yo creo que pierdes más credibilidad cuando te vayan a entrevistar como un manager. Y yo, bueno, pero tú no, ¿cómo tú no, si tú eres el jefe? Eso, entonces, no, yo creo, y asegúrense, sí, yo no le estoy quitando el trabajo a nadie, ni me gusta el cliente, pero si AJ Hinch llega a tener otra entrevista como dirigente, no, estamos en problema, porque aquí está mucha gente mucho mejor adaptado que sáquenme a mí del grupo. Aquí hay miles de dirigentes mejor que él. Miles. Y aquí el mejor también se equivocó, caballo. Mira, a Beltrán, cuando lo nombraron manager, yo me contenté mucho, wow, otro latino, qué chévere, pana. Cuando se involucra en el problema que lo sacan, ponen a Rojas. También, muy bien. Y sale la gerencia de los Mets y el dueño diciendo, este era el hombre que nosotros queríamos. O sea, después acá, si hace un mes ustedes agarraron a uno, y ahora, no, este es el hombre importante, este es el hombre que sabe todo de nosotros. Y ustedes, ¿por qué no le hacen trabajo a Rojas primero? Que se lo dieran a Beltrán. Entonces, pues es que el béisbol está dando tanta vuelta, que algunas veces tú te pones a ver y tú no sabes en qué estamos parando. Y yo hoy por hoy, yo creo que como terminaron las cosas en los Medias Rojas, Alex Cora vuelve a ser el manager de los Medias Rojas en 2021. Dios quiera, no estoy 100% de acuerdo con él, porque la más le echaron el ganso al que se robó 200 bolívares, no los 100 millones de dólares. Y tuvo la certeza de hablarlo. Yo estuve mucho hablando con Alex desde ese momento hasta acá. No le hacía mucha pregunta porque no valía la pena. Fui a la Serie del Caribe en Puerto Rico, no por Alex, sino por ver a mi hijo manejando. Pero me hicieron muchas preguntas en Puerto Rico de eso. Y no, Alex sabe que no estoy de acuerdo, él sabe que nadie de él está de acuerdo. Él sabe que no puede estar de acuerdo de lo que se hizo. Se siente vergonzoso, obviamente, como todo el mundo. Pero Alex debiera darle otro chance y no tener esa, ¿verdad? Esa etiqueta que le quieren poner o que le quieren poner o que le han puesto, que él se la merece de paso. Yo creo que si alguien ha la oportunidad, yo no creo que ella sería el hombre. Yo creo que Alex sería el hombre que le puede dar la segunda oportunidad, porque de verdad, pues, cuando tú aceptas tus cosas y le das la cara, porque yo vi que ella hizo una entrevista.
Pero esa entrevista le digo yo, ok, ¿quién más me ha entrevistado? Ok, estas son las respuestas y las preguntas que me van a hacer, que es lado diferente de mí. A mí digo, hey, cuando yo hablé con Gabo hoy, mira, pregúntenme lo que quieran, caballo, no se preocupe, yo tengo que esconder nada. Vale, hacen preguntitas buenas, se prepara para esas preguntas, piquiti, piquiti, piquita, y vamos que encima y queda como un héroe. Pero así no pueden ser las cosas en la vida. Osvaldo, el informe del comisionado con respecto a los Medias Rojas dijo que Alex Cora no tenía ningún tipo de responsabilidad, él era el manager, tomando en cuenta lo que dijiste anteriormente. ¿Tú crees eso? Wow, es difícil de no creerlo, porque cuando el río suene porque piedras trae, yo creo que el comisionado está como un poquito, ¿verdad? Como, wow, ya tenemos a Houston, ahora dos equipos campeones, uno atrás de otro. Era una situación bastante difícil para la pelota. Que estaba involucrado o no, no te lo puedo decir porque no estaba ahí. Pero algo estaba pasando para decirte, este equipo está involucrado en algo. Ahora, ellos dicen que tienen que estar involucrados porque hay una persona acusada. Y hay una persona acusada no puede ser uno. En un clubado no se sabe uno. En un clubado cuando se sabe algo, saben por lo menos 15. Y no hay más chismoso que un pelotero. No hay nada más chismoso que un pelotero. Entonces, sí, y es verdad, pues, porque hay momentos de bebida, hay momentos de pan, hay momentos que tú quieres estar mejor contigo que con el otro, le echas paja al otro. Entonces, bueno, X, mucho tiempo juntos. Entonces, si tú involucraste a una persona que no tiene nada con esa pelota, yo tengo un miedo, no miedo, pues yo no tengo nada, pero tengo vergüenza por el gol, que este muchacho va a decirle, ok, ven acá, usted me va a echar la culpa a mí, y se ponga aquí el cartel de los sábados. Que este muchacho empieza a involucrar gente, a meter gente, a que le estaba, que no estaba, que no estaba, y ahí empieza otra vez el revolú, la loquera, me involucra. Entonces, eso me da un poco miedo de que no hayan hecho las cosas como tenían que hacerlas. Ojalá que Manfred esté bien. Lo critiqué por no ponerle una cota más fuerte a Houston, pero si él dice que estamos bien, gracias a Dios a la Virgen, no tenemos que lidiar, ni hablar, ni mantener nuestro problema. Entonces, ahora lo que pasó, tírenlo al agua, déjenlo. Ahora, involúcrense de lo que puede pasar, que por culpa del nuevo sistema del béisbol, computadorita, las grabadoras, que el pitcher tómale la foto aquí, toma la foto allá. El Major League Baseball tiene mucha culpa de lo que estaba pasando en este momento. Por eso se estaban tapando también de esta causa, porque antes tú ni televisión tenías. Ahora tú vas a batir, tú haces así, y en el reloj puedes ver que está jugando en Miami. Entonces, así, tiene un. Y entonces, esas cositas pequeñas que han involucrado en el béisbol, que ha sido bueno para el béisbol, también ha echado para atrás el béisbol bastante, bastante tiempo. Ojalá, tú estuviste casi 30 años uniformado en grandes ligas, como pelotero, como coach, como manager. ¿Nunca en ese tiempo llegaste a ver algo cercano a eso? Oh, yo vi a los peloteros segundándole a los que venían al bateador. Miles de veces. Yo le daba la señal a los peloteros, a mis peloteros de los Marlins cuando venía recto a curva, si yo tenía los picheos. Pero eso era cosa mía natural de ver, no viendo y dándole golpe y haciendo bulla. Si tú estás en segunda base y la secuencia de los catchers, por eso es que cambian muchas las señas, eso mismo la cambian, porque no quieren que el corredor le diga las señas al bateador. Eso no es chiriar, señores, eso es inteligencia. ¿Ok? Yo en tercera base, si veía algo el pitcher que estaba dando con los picheos, yo le echo a los bateadores, si me quedo quieto y no me muevo, es recta. Y si cualquier cosa que se mueve en mi cuerpo es curva o picheo quebrado, eso no es. Que yo estaba en una computadora y decía, mire, esto es lo que hay, que si te hago así, es recta, si no. Entonces, sí, eso no se va a decir chiriar, eso es decir inteligencia propia. Si yo veía el segunda base moviéndose, el sobre esto moviéndose, este es un picheo que viene. Entonces, hay muchas cosas como detener. Ahora, mira que lo que voy a decir, yo critico, yo siendo el jefe de la partida, si a mí Houston me está haciendo esa trampa y yo sé que estoy oyendo algo, o sea, yo estaba metido en la, yo no sé cómo, Dios no me dio habilidad para otras cosas, pero para el mejor sí. ¡Pum! Bueno, ven acá, que hay que tener un cambio. Yo, si un pitcher mío me tiraba tres picheos, y esos tres picheos me tiraba dos cambios, yo que lo están cogiendo muy fácil, le voy a ir dando los picheos. ¿Quién lo tiene? No sé. ¿Y cómo lo tiene? No sé, pero mira cómo lo están cogiendo los picheos, mira que los fines que están haciendo.
Entonces, ¿qué están haciendo? Que hay que tirar un picheo, bajan la estúpida cabeza para anotar y no le paraban al juego. Estaban pendientes de otras cosas del mismo juego. Entonces, yo siendo gerente, le digo, ven acá, usted le hicieron todas estas trampas y usted no se dieron cuenta que tenían allá a Bobby Allende Marquiñones dándole palo a un tambor. ¿Qué es eso? Entonces, yo creo que también hay mucha gente que tiene culpa y yo creo que supuestamente Major League Baseball estaba, le habían dicho lo que estaba pasando. Pero nadie, todo el mundo era email, pero nadie salió como si y dice, mira, ¿sabes que el equipo de Houston está dando los picheos? ¿Cómo? No sé, pero lo está dando. Por eso yo le di un bolazo a este y le di un bolazo a este. Y ya, y tú ves que eso se fuera parado rapidito, sin problema. Pero que yo estaba involucrado viendo algo, no. Yo, que yo sepa, no, ojalá no fuera bateado yo 220. Ojalá. Yo quiero ya pasar al béisbol que a mí me mueve y el béisbol que llevo en la arena y que seguramente tú también, y es el béisbol en Venezuela. Pero hoy voy a empezar por la parte vieja. A mí me movía. De hace 2 años para acá, 3 años para acá, que tuve la experiencia, ya he cambiado muchas opiniones de eso. Es que más o menos estamos en la misma sintonía. A mí me movía hasta que pasaron varias cosas y ya no me mueve tanto. Pero es lo que uno, con lo que uno creció. Ha hablado mucho de tu relación con Padrón. Y de hecho, era otra época totalmente distinta. Pero Padrón Panza, ¿cómo hubiese sido un Padrón Panza en esta época como gerente? Wow, es difícil porque Padrón Panza primero era pichirre. Bueno, que no mucha diferencia de en la Guaira, como que tiene todo el mundo que lleva ese capítulo, ¿verdad? Perucho iba a buscar los mejores importados. Perucho tuvo un tiempo que no le paró mucho al equipo, bastante. No, tuvo como 3, como 5 años que no sé por qué motivo o razón no se involucraba mucho con el equipo. Pero la diferencia es que ahorita, mira, de gerente no te puedo decir, porque de gerente yo conozco a los de los Tiburones, ¿verdad? Y conozco varios que están afuera, que para mí el mejor gerente del béisbol para mí en Venezuela es el de los Tigres de Aragua, Urrabarrín. Obviamente, todo el que tenga plata hace buen gerente. Yo no puedo decir la gerencia de Venezuela porque yo tuve manager 3 años y tuve 3 gerentes. O sea, tuve 3 gerentes, tuve 3 coach de bateo, tuve el mismo coach de picheo porque es dueño de los Tiburones de la Guaira, que es Felipe Lira. y tuve muchos ben coaches, tuve otros mini coaches. Entonces, diferente todos los años, cuando es una cosa diferente. A Padrón nadie le decía quién iba a traer, y igualmente a tu papá, quién iba a traer, quién tenía que jugar, cómo iba a jugar, cómo no iba a jugar. Y está, mira, Padrón tenía 5 sobre todo, 6 sobre todo, 5. Y mismo Padrón decía, no juegue. Yo tengo a otro. No juegue. Mira lo que sea Padrón tan inteligente. El perro ese, que oh, Dios me lo tenga en mi gloria, pues yo tengo, le agradezco más a Padrón que cuidado sea mi mismo papá. Padrón te decía, vamos a firmar. No, bueno, ven mañana. Y ven pasado, ven pasado. Cuando tú firmabas, ya Padrón te estaba pagando con los 2 semanas. El aumento que te da de 5 dólares, ya tú lo habías hecho, que habías perdido 10 juegos. Se te lo da y te dice, viste, le gané. No, estúpido, tú no le ganaste. Lo que pasa es que te está pagando con los días que tú dejaste de venir. Y esa era la estrategia de Perucho. Padrón Panza tenía una estrategia muy buena que decía, nadie me gana más que Luis Salazar. En mi época, Perucho, usted está equivocado. Yo soy pelotero todos los días en Grandes Ligas. Yo gano más plata que Luis en Grandes Ligas. Entonces eso se acabó, de que todos tenemos que estar debajo de Luis por su jerarquía, por lo bueno que ha jugado con los Tiburones, por el caballo que es, que fue con los Tiburones. Y Perucho dice, ay, ¿tú quieres que yo agrego? Tú haces lo que te dé la gana, pero el día que tú me hayas pagado, me tienes que pagar mejor que a Luis. Total, que le deje jugar. Digo, mira, ¿sabes qué, Perucho? Vamos a hacer una cosa. Yo no te voy a cobrar. Y no le cobré. Yo duré un poco de años, 4, 3 años, que no le jugué a Perucho, porque yo tenía una idea en mi mente
que yo decía, bueno, yo voy a jugar porque quiero a Perucho, no por los tiburones, quiero a Perucho y quiero jugar. Y no le jugaba, ¿sabes por qué? Yo no le jugué, le decía que no me pagara, era por el día que yo quería quedarme en Guarena y no fuera al estadio, para que no decía, no viniste ayer, no me están pagando yo cuando quiera. Pero hasta ahí, pues, la amistad mía con Perucho y lo mucho que tuve que agradecerle a él, tuve la oportunidad de no cobrarle. Igualmente a los del Caracas, a tu papá, yo no le cobré. Sí, porque jugué como una plasta, jugué malísimo en el Hermosillo. En el Hermosillo jugué tan mal que me da vergüenza decirle a tu papá, esto es lo que yo cobro. Yo le digo, ¿cuánto quieres? Después hablamos. Pero yo jugué tan mal con los Leones, que me da vergüenza. Y para que si tu papá, y bueno, tú me dices, no vale. ¿Cuánto te digo? Nada, caballo. No merezco que me pague porque no jugué bien en la Serie del Caribe. ¿Qué pelotero hace eso ahora? Ninguno. Y no lo estoy criticando. Pelotero tiene que hacer lo que tienen que hacer. Y en Venezuela me metí mucho el problema con eso. Es que yo decía, los peloteros de grandes ligas no deberían jugar en Venezuela por esto. Todos los días que darles gracias, los fanáticos, los periodistas. Siempre era todos los días la misma rutina. Pero ahora lo que pasa es que en Venezuela es un carajito que te juega 5 segundos en grandes ligas y lo llevaron para darle un trofeo, se cree grandes ligas. Y ese es otro problema. Entonces, ese es un problema que está. Y los managers, y ellos, llegué a grandes ligas. Pero la gente se olvida que los dueños de equipo, los gerentes, cuando son carajitos, tan jóvenes, tan como perros, cuando llegan, se desquitan. Entonces, no tienen la culpa de eso. Pero una liga de antes no podemos comparar, porque no es que es mejor o peor. Pero creo que en Venezuela hay muchos mejores peloteros que antes. Antes habíamos 15 grandes ligas y cuando nos veían, wow, vimos a Dios. ¿Por qué? Pues no nos veían en Estados Unidos. Ahorita tú ves a Altuve, a cualquiera está limpiando su casa, fregando. O sea, como que vives con ellos, pues están las redes sociales y todo. Entonces, y lo sigo diciendo, grandes ligas no debiera jugar en Venezuela porque el día que les llegue a pasar algo, Dios quiera que no los cuide, ningún venezolano va a decir, ve, ahí está la cuenta bancaria para que le den real a este. Pero ha cambiado mucho, caballo, ha cambiado mucho el béisbol. No el béisbol, la gente que corre el béisbol ha hecho que el béisbol cambie. Hablas de esa... Ojalá. De esa serie del Caribe del 87, Efraín, para terminar ahí. Y justo, sí sabíamos de ese cuento de que no cobraste. Pero también hay un cuento allí de que no solamente cobraste, sino que perdiste. Porque ahí vi... Me robaron. En esa serie en Hermosillo, ey, la limpiaron. Nos robaron, robado. Me robaron a mí un poco de dólares. No en dólares, porque estúpido el que te meta dólares. Pero en cadena, relojes finos, eso. Me llevaron mi cartera. Y nosotros descubrimos al tipo, era el sugerente del hotel. Y me dijo, ese fue, igual lo agarraron. Mira, yo he llegado con los mis hijos míos, una platica, era burla de plata. Y el tipo, la policía me dice, bueno, tú para nosotros poderle meter mano a este señor, tú tienes que quedar por lo menos 15, 20 días para callar. ¿Qué? Mire, quédense con su plata. Y nos vinimos por Venezuela. O sea que aparte de eso, perdí, pero me lo gocé. La única vez que me puse el uniforme de los Leones del Caracas, que me lo puse con mucho orgullo, porque primero fue amigo de tu padre, y que uno, ahora, antes uno iba a una Serie Caribe, para nosotros era un privilegio, ahora es como un adulándole a la gente para que vaya. Porque el mejor ha mejorado, hay más plata, hay más gente, más esto, los peloteros se preparan mejor. Antes yo llegaba de Estados Unidos, me ponía a jugar siguiente día con los Leones, los Tiburones de la Guaira, entonces... Yo criticaba a Antonio Alma, criticaba esto. Mira esto, viejo payaso. Vienen a Venezuela y juegan en diciembre. ¿Ah? Ahora ya veo por qué era. Porque yo no lo quise hacer. Y después lo hacía, entonces. Pero no, muchacho. Ahora es sabroso para tener la pelota en Venezuela. Es súper, súper. Los peloteros te quieren decir. No te van a los tiburones en total. ¿Quién es el pichincó? ¿Quién es el rincó? Si te va, yo no voy. ¿Quién es ese? ¡Wow! Yo, bueno, si. Yo mi tiempo, yo nunca decía, ¿quién es el pichico? A mí qué me interesa, es más, ni me acuerdo los nombres. Ni me acuerdo el nombre que tú atraes. No, yo salíamos a jugar y vamos a ver, pero ahora no, ahora los peloteros se involucran mucho con lo que pasa en un equipo de gol. Ojalá uno tiene la impresión que el último capítulo de Osvaldo Guillén, o el más reciente, con los Tiburones de la Guaira, al menos con respecto a la opinión pública, no se ha cerrado, porque la gerencia o los propietarios de la Guaira dieron una explicación, probablemente escueta, de lo que sucedió, pero
tú en realidad no has contado tu versión. Y creo que no solamente para nosotros, los comunicadores, los periodistas, sino sobre todo para el público, para la gente, es muy importante saber desde tu punto de vista y tomando en cuenta cómo tú eres, qué fue lo que ocurrió. Bueno, primero, principal, nosotros jugamos mal, malísimo. Puede ser la culpa de quien sea. La culpa la tengo yo. ¿Por qué? Porque si yo era campeón, el que iba a salir por todas las noticias y iba para La Guaira era Osvaldo Guillén. El equipo no jugó de la manera que fuera a ser, por culpa del que X. Ahí pasó una cosa que yo personalmente no creía que regresara con los Tiburones, que quería, ¿eh? Ojo, porque está ganando mucha plata. Y yo veía, pues, que si los Tiburones me estaban pagando a mí esa plata, si llegan a decirme a mí, oye, ¿sabes qué? No te podemos pagar esto más que tú piensas. Le dije, ¿sabes qué? Me voy, no puedo, o lo que sea. Todo pasó en rapidito porque entonces me nació Adela y yo ya para Venezuela ya no iba a ir por mi nieta. Ya el trago amargo, ya lo pasé y lo estaba pasando. Y todavía de vez en cuando me viene ese trago amargo de los momentos tan difíciles de estar en Venezuela. Fue muy, muy bueno, señores. Los Tiburones de La Guaira, de los Tiburones de La Guaira se portaron conmigo de maravilla. O sea, conmigo y con mi familia, a uno. Con el equipo, no. ¿Por qué? Por problemas de ellos. No sé qué era, se necesita esto. No se hizo, ¿ok? No le echo la culpa a ellos. Yo vengo de la escuela de Padrón Panza. Los peloteros que jugaron nos rendimos. El manager nos rindió, X. Pero cuando yo hablar con uno de los dueños, oye, miren a hablar a mi casa, yo creo que vamos a hablar de qué hace falta, qué no hace falta. Y me dice, tú sabes que vamos a hablar con otra gente a ver si llegamos a un acuerdo con un match y después hablamos contigo. Y le digo, ven acá, ya va. O sea, yo estoy de acuerdo que tú me digas, ¿sabes qué? No te vamos a traer más porque eres malo, lo acepto, hiciste un trabajo pésimo, lo acepto. Que yo no iba a ir más por el trato que me dieron en Venezuela, en Caracas más que todo. Fue un trato bastante difícil, trago amargo, no para mí, ¿eh? Para mí no, porque yo sabía lo que iba a pasar. Para mi hijo y para mi esposa y mis hijos cuando iban a visitar, las cosas que decían de arriba hacia abajo, ¡wow! Era un poco incómoda para que mi esposo oyera todas esas cosas que decían. Llegamos a la casa y ese era un tema. Y ya estamos que, bueno, si vamos, no vamos. Yo no me quería ir de los Tiburones hasta salir por la puerta grande. ¿Verdad? Yo quiero salir por la puerta grande. Mi esposa dijo que sí, que no íbamos a una oportunidad, otro más. Vamos a hablar de esto, empezar a notar todas mis cosas, como siempre. La gente cree que yo soy loco, yo soy más, el más estricto y más honesto y más de todos. Que no tengo problema de decir las cosas a la gente en su cara, es por algo, porque yo no tengo rabo sucio. Y me dijeron, mira, vamos a hablar con esto. Entonces, yo le dije al dueño, no, los dueños le dije, mira, vale, eso es como que tú vas para los Roques y le digas a tu esposa, vamos a ir para los Roques con este par de hembras. Si no me gustan, cuando venga, seguimos casados. Entonces le dije, mira, yo no soy mejor que nadie, mejor que todo respeto. Un par de personas que ellos me nombraron que iban a hablar con ellos, dos yo sabía que no iban a dirigir con los Tiburones porque son mis amigos. Y la cosa, mira, para bien de los Tiburones, yo te lo juro, lo único que yo me lamento no es haber llegado a donde quería llegar. Los tragos amargos que yo pasé. Hasta le dieron un bolazo, muchacho, y hasta los Tony Arma, Guzmán, todo el mundo empezó a decir que yo era el que mandaba el bolazo. Yo estuve casi una semana hablando con toda Venezuela que yo no era. Y como fui a hablar con el manager, después Roja hablé con él en México, que no sabía que yo era el jefe de él. Y total que esa semana para mí fue la peor semana de mi vida con los Tiburones de La Guaira y en Venezuela, que yo había mandado un bolazo, que esto, y le dije, mira. No. Si yo fuera mandado al bolazo, siempre me digo sí. Y si vuelve a jugar contra nosotros, se la vuelvo a dar hasta que él salga a pelear conmigo. Pero yo no fui. Y entonces, de verdad, pues ahí yo me di cuenta del verdadero fanático venezolano, que las cosas que decían y dándole. Entonces le digo, este pelotero, usted lo que lo está usando a los Leones del Caracas, porque antes está firmado con los Leones del Caracas, venía con los Tiburones de La Guaira. ¿Ok?
Entonces, bueno, los peloteros tiburones estaban bravos. Yo no sabía nada, tiraba el golazo, yo iba para allá a defender, pim, 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 pam. Yo estaba recién operado con 14 puntos en el estómago, cosa que no saben. Al siguiente día, yo veo que la gente en Venezuela me está cayendo a mí como que si yo era un delincuente. Todo el mundo, todos, periodistas, la mayoría, no todos, los fanáticos de La Guaira y del Caracas, o sea, todo el mundo, especialmente lo del Caracas. Y eso a mí me cayó tan mal, que dije, ¿sabes qué? Ahora sí sé quién es el fanático venezolano. No vale la pena y bueno, me la gocé, me reí, me cayó mal todo, bebí, gocé. Aunque la situación en el país no estaba tan buena, pero lo único que me lamenté fue la muerte de dos peloteros que lamentablemente yo tuve que estar ahí. Pero de resto, mira, lo único malo que hicimos es que no ganamos y jugamos malísimo. Jugamos mal. Ese, no, yo no puedo tener una excusa. Y los otros equipos estaban mejor preparados que los tiburones de La Guaira, obviamente. Entonces, a un pelotero de Lara que le pagan 15, 20 mil dólares, con eso fue el sueldo de todos los peloteros de todo el año con los tiburones de La Guaira. Pero eso ya no es problema mío, ni es problema de los fanáticos, es problema de la gerencia y los dueños. Pero como te dije anteriormente, fue una experiencia buena. Yo fui con una abierto a mejorar la liga. Tuve muchos problemas con el presidente de la liga. No hacía las cosas como tenían que ser, no porque yo era Osvaldo Guillén, pues yo no soy mejor que nadie en el juego, ni seré, ni nunca. Pero un momento que Malavé le dijo al tipo que le iba un bolazo, estaba en ESPN, y yo puse por Twitter, si tú le das, la pelea es peleando. Eso fue lo único que puse. Suspendido yo por 2 días, ya ven acá, pero es que me están dando la seña en la televisión que todo el mundo lo vio, es él, y tú me vas a suspender a mí, sí. Entonces, una vez que me sacó un umpaya por una regla de gol, le dije, pero vayan acá y tú me saques, me pusieron todo. Entonces yo le dije a ese tipo, bueno, uf, Dios mío, que no le dije. Y el último día, el último año que fui, le dije a Prometí a Adela, en Venezuela no me sacan de un juego. No me sacan más. Y me sacaron uno por un foul. Y yo le estoy dando la razón a los payos. Y vino el otro, bueno. Total que hay muchas cosas pequeñas que tienen que mejorar. No creo que vaya a mejorar de un día a otro. Pero a mí la experiencia fue buena, agridulce. Pero yo creo que yo nunca vi a mi esposa peleando en un estadio, nunca. Mi esposa ha visto más juegos de pelota que ningún fanático en Venezuela. De ningún fanático en Venezuela, mi esposa ha visto más pelota. Y cuando un jugador con Cardenal de Lara peleando, dando una cachetada a un muchacho por una falta de respeto. Entonces, fueron buenas, pero me dejó un trago amargo que todavía lo llevo, que de verdad nunca creí que se podían presentar así. Ojalá, tú hablas de los aficionados. ¿Es cierto que en algún momento, en diciembre, cerca del día de Navidad de la última temporada, llegaste tan molesto del Universitario a tu casa por la actitud de algunos aficionados que dijiste, yo al estadio no regreso más? No, yo me fui al estadio del Crujado. O sea, yo ni me bañé, yo me vestí, le dije a los muchachos, señores, nos vemos, yo aquí yo estoy perdiendo mi tiempo. Esta gente diciéndome toda la porquería que me podían decir, con razón, porque ellos pagan sus 100 mil millones de dólares, ¿qué es? Y no tienen el derecho de yo creo que el derecho de aplaudir y pitar es lo mismo, pero las vulgaridades que decían era, wow, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, mi mamá era una, o sea, cuando me nombraba a mi mamá, eso era como que decirle un hombre gafo. Y mi esposo oyendo eso, yo no, me paré, me fui, dejé el uniforme y todo, le digo, mañana recuerdo el uniforme, y en el camino le digo, no vengo más para acá, olvídense de eso, dejé a estos negros, lo fueron a recoger después, cuando llegué a la casa, le dije a mi esposa que no trabajaba más, que tal, y siempre iba pues haciendo las cosas correctas. Me dijo, mira, bájale dos, quédate quieto, ¿qué pasó? Le dije, esto, bueno, esto fue lo que pasó, no te preocupes de nosotros. Y me dijo, mira, si tú te vas y no regresas más al estadio, le estás faltando respeto a tus coaches y a tus peloteros. Olvídate de los fanáticos, si le está faltando el respeto a ellos o no, pero a tus peloteros, a tus coches, sí. Tú no eres un tipo que vas a la guardia tan pronto. O sea, tú no, o sea, da la cara y para encima. Y gracias a Ibis, yo regresé, hice un meeting con mis coaches, pues nadie sabía nada. Le pedí perdón. Le pedí disculpas profesional, disculpas como pelotero, disculpas como persona, que todos estábamos viendo lo mismo. Y bueno, y ellos no sé cómo lo cogieron, me respetaron mi opinión, y les pedí, de verdad que le pedí perdón porque no soy ese
ese tipo de personas. Y ellos no tenían nada que ver con todo lo que estaba pasando. Es otra cosa que le pedí perdón, pero sí. Hubo un par de veces que dije, esto no puede ser, esto no puede seguir. Pero gracias a él, pues como te dije, me dijo que enfrentara las cosas y que tenía que pedirle perdón a mis coaches. Bueno, no, ella no me dijo nada, sino que tienen que regresar a pelear y yo le pedí, vine pidiéndole perdón, vine temprano, le dije, me quiero reunir con usted y le pedí perdón porque un hombre para pedir perdón y pedir disculpas es bastante difícil, ¿eh? Y si tú no has hecho las cosas que tienes que hacer y tú eres alguien que te están viendo que todo este voy a aprender de él, vas a aprender eso estúpido de mí, entonces merecía porque yo le pidiera disculpas al staff mío. ¿Sientes, Osvaldo, que el fanático en Venezuela es malagradecido? ¡Wow! Mira, en Venezuela estamos poniendo tantos problemas que yo creo que la gente sale a la calle para desestresarse. Entonces, malagradecido, mira, yo quisiera saber qué manager en el mundo va a ir a Venezuela a esperar el ganado Serie Mundial, tener su plata, tener su familia, a tratar de ayudar. Pues yo siempre busqué tratar de ayudar, siempre. Nunca viví en mí que si a mí me pagan, si no me pagan, si... Yo no sé primero, te lo juro, por Adela y Ozzy. No sé cuánto yo ganaba con los Tiburones de la Guaira. Hasta este momento, no lo sé. Yo sé que era buena plata porque mi mujer no va a bailar más tango sin que no le pague. Ella fue la que negoció con los Tiburones de la Guaira. Eso lo puedes asegurar. Segundo, el negocio de la Guaira era entre amigos. Segundo, no sé cuánto nos dan de viático, porque lo depositaba. Yo me la pasaba era cambiando horario para darle a los coches para cuando necesitaba un anís, un ron. Pues no había comido en las noches, todo estaba cerrado. Que lo pagaran a ellos un tostón, una cosa, me lo pagaban porque yo les daba, pero... De lo que es monetariamente, yo no sé cuánto ganaba, ni cuánto era el viático, ni qué yo hacía. Y yo podía ser una diva. Cuando fui para allá, a mí me ofrecieron muchas cosas y dije, no, yo nunca fallé un autobús. Acabado de operar de 15 puntos en el estómago. Íbamos a viajar Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, y yo fui. Y yo tenía prohibido, ni hacer. Y yo fui a Manayán al siguiente día. Eso fue un día, el día libre, fue a Manayán al siguiente día. Y yo fui, mira, sin nada, y no me arrepiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que me gusta, eso es lo que me gustaba hacer. Y lamentablemente, pues, hay muchas cosas que mucha gente no es que no agradece, sino que como que se les olvida, ¿verdad? O el momento, o como jugamos tan mal. Yo creo que a esa gente, a esos fanáticos los llevó a ser así, yo creo que lo malo que jugamos. Ahora que estoy con la cabeza fresca, tranquilo, yo creo que eso fue de verdad pues lo que llevó a esa gente a insultarme tanto, por lo menos lo que era Aragua, que es que salíamos de Caracas, bueno, me trataron bastante bien, pero 100% me lo gocé todo hasta que terminé el juego de pelota. Hablando de Aragua, entiendo que los Tigres a las semanas de finiquitar la relación Osvaldo Guillén con los Tiburones, te llamaron de los Tigres. Sí. ¿Estuvieron en algún momento interesados en que dirigieras? ¿Qué pasó? Sí, a mí me llamaron varias veces, obviamente. Todo es una broma. Y yo iba a regresar como para vengarme o como para... Porque yo una vez dije que a mí me han llamado de Dominicana, de México, todo a manejar, y yo dije que hasta que no manejara los Tiburones, yo no iba a manejar un equipo en Latinoamérica. Y llegamos a un acuerdo, todo tranquilo. Entonces creo que hubo un meeting o alguien me hizo una entrevista y yo creo que alguien que tenía que ver con los Tigres de Aragua. Ah, no, sí, ya me acuerdo. Llegamos a un acuerdo, pim, pim, todo chévere. Y yo, una vez que yo estaba en Venezuela con el problema del agua y la luz, y no teníamos luz en Caracas, y yo mandé un Twitter al presidente. Y me llamaron varias personas de su gente. Yo fui el que lo dije. Yo sí fui el que lo dije. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es esto? Yo tengo aquí, yo estoy viviendo en Caracas. Yo puedo hablar ahora porque Estados Unidos no puede decir nada porque yo no estoy viviendo allá, pero está viviendo en Caracas. ¿Qué es esto? Y le di unas palabras al presidente. Que le guste, que le guste, que no le guste, no le guste. Ese es el presidente de nosotros, ese es el que tenemos. Tenemos que respetarlo como presidente. Entonces yo le falté respeto. De hombre, sí. Y todavía lo mantengo mi palabra como hombre. Y a la media hora ya no es el manager de los Tigres.
Y yo, sí, de verdad, a la media hora ya no era Marcelo Tiri. Y dije, bueno, las cosas pasan por un motivo. Dios te pone piedras en el camino a ver cómo tú le, que, cómo las pateas. Y no, yo tenía hasta donde me iba a quedar, en el Marriott de la cancha de gol. Todo bien chévere. Bien una, y eso gracias a Fred García, ¿eh? Y Ulavarri, pues, que me tomó la... Pero no lo tomé mal, no me importó. Quería hacerlo, sí. Y como te dije, lo quería hacer porque quería salir por la puerta grande, ¿no? Como salir, ya entré por la puerta grande y salí por donde matan los toros. Entonces, no quería salir de Venezuela así, pero mira, ya eso todo pasó, ya estoy tranquilo, ya estoy chévere, ya sé, no, ¿cómo te digo? Esa herida que tenía por dentro ya se sanó, pero tenía una herida impresionante, o sea, bastante fuerte. Yo creo que conmigo mismo, con muchas cosas, entonces... Ya eso está superado y mira, hay que vivir otros momentos, otras épocas y otras cosas. De repente voy para allá como dueño. Tú digo ahorita que me dice que voy como dueño. Le digo, no, yo no tengo que correr para comprarme un carro, ya está comprando equipo. Yo recuerdo muy bien ese tweet que escribiste y si mal no recuerdo, creo que después lo borraste. ¿Te sentiste inseguro en Caracas, en Venezuela, en tu país? Nunca. ¿Nuestro país después de nunca, haber escrito eso? Nunca. Desde el primer día que yo pise Caracas, nunca. Nunca. Y, si terminaba la temporada, yo me quedaba hasta marzo. Yo es que no que terminara la temporada, me venía. Yo me quedaba hasta marzo porque mi esposa se quería quedar, queríamos enfrentar a casa hasta marzo. O sea, yo no... La última vez, el último año fue que me quedé más porque mi esposa tenía un primo enfermo y nos tuvimos que quedar. Y yo, mis hijos sí estaban bravos conmigo porque... ¿Cómo tú te pones a decir esto? Mira las cosas que tú no sabes lo que pueda pasar. Tú tienes familia allá y tal. Y el que lo quitó fue Osvaldo Junior. No te conviene. O sea, no es que no me convenga, pero nunca, nunca, nunca sentí que puede pasar y que te ve esto. Mira, vale, aquí saben la gente donde vivo yo. Y bueno, para mano, ahora nunca me arrepiento de lo que dije. No, nunca. Había un problema también, caballo. El día que hubo los problemas con los muchachos, que mataron un poco de niñitos o se enfrentaron, no sé, julio. Hace como 4 años que todos los peloteros se involucraron. Todo el mundo en Venezuela mandó su... 2017. Ajá, creo que fue eso. O sea, yo no había ido a Venezuela. Muchos peloteros me dijeron, hey, ¿por qué tú no te... ¿Cómo se dice esa palabra? Manifiesta, no puedes. ¿Por qué tú no te manifiestas? Mucha gente, muchos miles. Y le dije, no, gallo, ¿sabes qué? Yo estaba fumando con Osvaldito en mi casa atrás y empezamos a hablar Osvaldito y yo le digo, oye papá, Freddy García te escribió, todo esto que te escribieron, ¿qué pasó? Que no te manifiesta. Yo llamé a Rubén Blades y Rubén Blades me dio un consejo muy bueno, me dice, mira, tú tienes familia en Venezuela, tú lo tienes que hacer, tú no vas a mejorar las cosas en Venezuela, no deberás meterte en eso, tú eres un hombre hecho y derecho. Pues yo quería que Rubén me escribiera algo bonito, pues, que le diera, pero que no le diera a nadie. Y gracias a Dios le tomé su consejo porque de verdad no, uno no se puede meter en cosas que no sabe, uno no se puede meter en cosas que ve pero no lo siente. Y esas cosas me enseñaron a mí. Y Rubén Blades me dio unas palabras tan bonitas, me dijo, mira, mejores peloteros que tú en Venezuela hay millones, mejores bailarines, mejores músicos, mejores millones. Pero cuando tú abres la boca en tu país, todo el mundo va a oír. Eso no te va a convenir a ti. Si es bueno o es malo. Entonces, lo dejé así. Hice una entrevista en Venezuela a una persona muy, 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 pero muy vista en Venezuela. Y ella me dijo eso mismo, que ¿por qué no me has manifestado? Y yo le dije, mira, son dos cosas. Si tú te manifiestas de un lado, eres un hijo de él. Y si te manifiestas de otro, eres un de tu mamá. Y si te caes en el medio de las dos, porque lo estoy por el país. Entonces yo no tenía para dónde coger ni cómo ganar. Entonces le dije, mira, así mejor son las cosas. Todo el mundo me tildan de una cosa, otro me tildan de otra. Pero yo soy primero y principal venezolano. He representado a mi país de lo mejor que yo he podido en todos los aspectos que se puede hacer en lo que yo sé. Entonces me siento orgulloso de representar a mi país, seguro. Pero esas son las cositas que tú no puedes involucrar. Y en ese momento yo involucré al presidente porque el enojo mío era demasiado grande. Me estaban cobrando
$100 por un cisterna de agua. O sea, cuando yo estoy discutiendo con mi esposa, que no, que como tú vas a pagar $100 por un cisterna de agua. Salen en televisión, llega la luz por 5 segundos, sale el presidente bailando. Y ahí se me metió el demonio. Y bueno, yo creo que se le digo, bueno, yo no te falta el respeto, tú le estás faltando el respeto a 25, 30 millones que vimos aquí, que yo te falta el respeto yo solo, eso lo puedes, te lo puedes comer, pero no me arrepiento de haber hablado de eso, no, nunca ni me arrepentiré porque lo que está diciendo es la verdad. Posiblemente es 2014 cuando, de lo que hablas es cuando todos nos manifestamos, y ojo, Osvaldo, yo estoy seguro que ese sentimiento que tú pusiste en ese tweet, que al final te costó el trabajo en Aragua, es el sentimiento que tenemos la mayoría. Porque, porque creo que no es algo político que te falte el agua, que te falte la luz, que te falte la gasolina. Y eso simplemente es un sentimiento de que, mira, me está faltando esto y el responsable es el presidente y punto, no hay otro. Entonces, es ese sentimiento. Pero vamos a salirnos de esa agua y hablas de las posibilidades que has tenido en el béisbol. ¿Qué tan cerca estuvo Osvaldo Guillén de agarrar un pasaje e ir a manejar a los Leones del Escogido? ¿Y cómo tú sabes eso? Ay, está bien. No, mira, yo estaba en México en unas vacaciones con mi nieta en mi esposa, y yo, ¿quién estaba con mi Junior? Estaba con unas vacaciones en México, ni me acuerdo, en Cancún, creo, y llaman a Osvaldito, mira, que esto es lo que hay, que esto, esto. A mí, yo obviamente pregunto. Ya habían votado un pana mío teniendo una temporada más o menos buena, y diablo, esta gente lo votan así por así. Llamé a varias gente, ¿cómo se decía? Pero lo que no pude hacer era porque yo, obviamente, como necesitaba, era de un día para otro. Y le dije que no, o sea, no podía porque yo soy un hombre responsable en la pelota, un tipo que da 100% cuando se pone el informe, son 100% a esa divisa. Y le dije, mira, te agradezco, gracias por todo, pero no puedo, estoy en vacaciones con mi nieta y yo no voy a dejar de estar de las vacaciones. Y si tú puedes esperar una semana, de repente, pero yo soy un tipo tan responsable que a lo mejor podía alargar, sí voy, pero como sé cómo es las temporadas en esas ligas, le dije, de una vez, coño, agradecido, compadre, se te agradece 1000%, pero no voy a poder ir porque no te voy a estar esperando 2-3 días. Entonces, sí, mañana te tengo la respuesta. Lo llamé esa misma noche y le dije que no podía porque por esas cosas, por esas circunstancias, que no iba a tener la oportunidad que ellos merecían, que el equipo merecía, los fanáticos, los dueños, de parte mía. Entonces, no íbamos a perder tiempo, pero sí me llamaron y sí estuvimos hablando un poco. ¿Y has recibido algún otro llamado, Osvaldo? Porque son 4 días en el Caribe. No, de verdad no. De verdad, bueno, México siempre está pendiente de... Como yo trabajo con equipos de mexicanos, que yo vaya. El equipo Puerto Rico obviamente no me va a llevar, porque le está dando oportunidades a gente joven. Dominicana, que quedaron a hablar conmigo este año. Todavía no lo han hecho. Si se ve, uno no ve lo que hay. Tampoco puedo decir que no, porque yo no soy mejor que ninguno de los que está viviendo en ningún lado, ni mejor que el mejor. Pues se vería que es lo conveniente para mi familia, y si a ellos les gusta, si no les gusta. Ya tengo 2 problemas. Antes tenía uno, ahora tengo 2. Tengo a Adele y tengo a Ozzy. Entonces, ahí sí tengo que sentarme a pensarlo bien, porque siempre nunca he involucrado béisbol con mi familia. Entonces, no creo que esa parte, ese sentimiento tan bello que yo tengo ahorita, no vaya a ser involucrada con mi trabajo. Entonces, eso hay que pensarlo muy bien. Pero no, que me llamen, yo hablo con ellos sin problema. Yo tengo mucha gente hispana en Venezuela, en Colombia. Le digo a Valita, a Osney, ¿tú quieres decir? Sí, yo voy a poner una cocha tercera contigo en Colombia, pasar 2 meses contigo ahí echando bromas, o sea, pero enseñando a los muchachos. Pero obviamente en este momento no puede ser, porque ya después que estábamos viejos, y yo dije, bueno, ahora es vacaciones, ahora vamos a ir para donde estés, tú vas para tus toros, veas todos los toreros que tú quieras, estás en todas las corridas, y no hemos hecho eso porque nacieron las piezas principales de nuestra familia, entonces no estamos parados hasta el momento. Así que hay que amar con unas vacaciones, tenemos que empezar bastante, pues no quiero dejarlo yo solo.
Cuando mencionaba, cuando decía de cuatro ligas en el Caribe, disculpa Oscar, me refería a las cuatro ligas de la Confederación, es decir, México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, porque se está jugando béisbol de buena calidad en Panamá y también en Colombia, Oscar. Sí. Cosa que yo lo dije, ¿eh? Y me trataron de loco. Mira, yo dije que tenía que quitar el bateador y poner el bateador designado hace años, lo pueden buscar en Google, y me cayeron encima. Dije que había que tener traductores en Grandes Ligas. Me cayeron encima todas las Grandes Ligas. Me querían multar, que me querían sacar el equipo porque me quitaron el pasaporte. Dije que Panamá, Colombia, tenía que estar en la Serie del Caribe. Ah, pero ya era un equipo de cubanos. Gracias al equipo de Cuba, la Serie del Caribe mejora. Porque la Serie del Caribe va en decadencia. Iba en decadencia. Cuba llegó a Margarita y se pusieron las cosas chéveres gracias a que llegaron. Y el presidente de la presidenta, el señor Pollo Herrera. Si es que no se puede, por esto. Usted me dice que no hay 200 mil dólares en Colombia, 200 mil en Panamá. Yo se lo consigo, le digo. ¿Usted cuánto cobran? 200, yo voy a pedir 500 para que llame 300 mil dólares para mí. Y gracias a Dios, poco a poco, la liga en Colombia, no te voy a decir que está fenomenal. La liga en Colombia va a funcionar si sus dueños hacen las cosas como son, que no se quieran hacer millonarios de un día a otro, que hagan las cosas como ellos. Creo que tienen un grupo muy bueno, un grupo de mucho futuro, pero es como cuando estás enamorado, del amor al odio es un segundo. Entonces, eso, Colombia tiene que tener mucho cuidado con eso porque tienen que pensar en las divisas, no pensar en cosas personales. ¿Hay algún venezolano cerca de dirigir en Grandes Ligas en este momento, Juan? No. ¿Lo ves? Hay uno, no sé si va a la liga, hay uno que para mí, jugó con nosotros, está con los Yankees de Nueva York, el bench coach de los Yankees de Nueva York, Mendoza. Carlos Mendoza. Lo tuvimos Mendoza, aquí hace un par de programas. Sí, Carlito Mendoza es un hombre que en este momento es el que tiene la prioridad. ¿Por qué? No porque sea bench coach, sino que sabe lo de analítica, lo de datos, ha estado en ligas menores, ha sido coach de Grandes Ligas. Yo creo que ese es uno de los peloteros, uno de los muchachos que le van a la oportunidad. Entonces, sí, yo creo que los demás, yo creo que como Luis Kelly iba a tener chance porque yo hasta estuve hablando con el dueño de los tiburones de los Blancas hace año y medio, un año, y yo le dije, mira, ¿sabes qué? A mí no me importa ese coche de Omar Luis Kelly. Y me han sacado esto, no, porque creía que lo estaban preparando, eran los rumores de nosotros que lo estaban preparando para ser dirigente de los Medias Blancas. Entonces yo le dije, mira, yo, si Omar viene a dirigir aquí, para mí sería un honor, pues Jesús. No dije el bench coach, no, quiero ser coach de tercera base, porque eso es lo que me gusta a mí, coach a tercera. Entonces, y de repente, no sé qué pasó, lo dejaron ir, no averiguar por qué, no he hablado con ellos nada, ¿por qué? Porque no hemos tenido la oportunidad. Pero sí, uno que yo creía que tenía chance de, ojalá pues, se dé eso, de dirigir aquí era Omarcito. Por fin subieron a Omar López a Grandes Ligas de tantos años en Houston. Hay muchos personajes por ahí en Venezuela calladitos que nadie ni los nombra ni los ve, ni nada más piensan en que todavía Galarraga juega pelota y que Boabreu sigue jugando y que Eduardo Guillén estamos en esa, nos quedamos en Simón Bolívar todavía y no saben que hay muchos peloteros subiendo, muchos jóvenes coaches en la Grandes Ligas que pueden hacer un buen trabajo. Pero como mismo te sigo diciendo, es tan difícil ahorita de ser manager y no tener un empuje que cree en ti. Yo creo que el único así que yo creo que tiene ese molde de la pelota que se está jugando ahorita es Carlos Mendoza, sin duda. Y por cierto, cuando lo entrevistamos aquí hace un par de programas, habló de lo mucho que aprendió de ti en el poco tiempo que pudo compartir contigo en los Tiburones de La Guaira. No, y ahorita no estamos acordando porque él me cuidaba un nego, está carajito. Pero de verdad que yo veo los toros de lejos, así veo, mira cómo le ponen atención al juego, qué están haciendo, si están ahí. Como coach, yo vine varias veces temprano a verlo cuando estaba con los Yankees escuchando. No tenía ese trabajo tan importante como ahora. Y bueno, estuvimos hablando, yo creo que de verdad, pues, los peloteros lo que tienen que ganarse la confianza del pelotero y que el pelotero sepa que él puede ser dirigente, porque yo creo que tiene todas las condiciones de hacerlo. ¿Fue tan amargo, Osvaldo, el trago aquel
en Santo Domingo, en la Serie del Caribe, en la cual los Tigres fueron a representar a Venezuela, y tú hablaste con Carlos Guillén, porque en aquel momento eras tú el manager de la selección de Venezuela, eso no se concretó. Fue tan amargo ese trago que aún cuando la presidenta de la federación es otra, tú has dicho, yo ese cargo no lo quiero. Mira, en ese momento sí. Primero, Carlos Guillén nunca habló conmigo. No. Él me dijo tres preguntitas y se fue. Por cierto, Carlos Guillén, cuando me hizo la entrevista, después hubo un rumor que yo estaba hablando con él, que no nos hablábamos, cosa que es mentira. Me dice, me hizo tres, cuatro preguntas y yo callado porque yo tenía un sistema de trabajo superior al de Carlos, superior a cualquier gerente que haya en Venezuela, superior, un millón de veces superior. Ningún en Venezuela, vamos a ser honestos, porque en Venezuela no hay nadie preparado para hacerme entrevista a mí de béisbol. Nadie. Vamos a empezar por ahí, nadie. Nada me podrá hacer preparado para hacer política, abogado, lo que tú quieras, pero de béisbol, ninguno, nadie. Esa es la primera. Entonces me dijo, yo tengo que ir a hablar con otra gente. Bueno, Carlos, si tú le, si, mira cómo empezó, yo estaba jugando gol en Panamá. Me llama Freddy García, que lo quiero hablar contigo. Carlos, mira, tengo esto, tiki, 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 tiki. Si tú eres el manager, yo de una forma que fuera, si tú eres el manager, si no, yo no seré este. Y le digo, tú vas a la Serie del Caribe. Bueno, no sé si, si queremos cambiar, no sé. Bueno, yo voy a la Serie del Caribe, porque con el pie hablamos ojo a ojo, cara a cara para vernos. A mí lo que me molestó fue que la primera noche yo hablaba con Carlos Guillén y mi mujer no me deja beber. Esta culita que te lleva sabroso en una piscina, mi mujer no es, de mañana hablo una cosa responsable, ok. Voy a hablar con Carlos, no se aparece. Al siguiente día tampoco le digo, no, ¿sabes qué? Yo, nada, no. Vamos a hablar con él. La conversación no duró 15 minutos. Yo me voy y le digo a mi esposa, no, yo no soy manager de esto. Llamó a mi hijo, caballo, papá, ¿pero por qué? ¿Qué tal? Gallo, ¿qué es esto? Están hablando conmigo y le van a pedir permiso al presidente de la federación, que habían seis gerentes hablando con seis personas diferentes. Yo no puedo subestimar de los compañeros que están entrevistando, que era Carlos, a varios, a Omar y ninguno, ¿ok? Cuando yo voy, ¿cómo se dice? Supe que no era maestro por Twitter. Cuando no hago así, ya yo estaba preparado para eso, porque me molestó, no que no fuera manager de Venezuela, para nada, no. Tengo que respetar a las decisiones de los demás. Me molestó, fueron las, lo que hablaron de mí, que no estaba preparado, que yo no era nadie, que loco este borracho que tenían ahí, ladronazo, por cierto. Y eso fue lo único que no me molestó, y ya. No fui manager, chévere, y dije, mira, ¿sabes qué? Si esto pasó, esto es una falta de respeto, número uno. Primero, una falta de respeto de entrevistarme. Te lo estoy diciendo desde el principio del programa, no soy mejor que nadie, pero en Venezuela no hay ninguno todavía, ninguno, nadie. Hay mejores bateadores, fildeadores, corredores, peloteros, millonarios, pero ninguno sabe más de pelota que yo, lamentablemente. Y viven todos los días el béisbol, yo hablo de béisbol cuando estoy hablando con ustedes, con ustedes aquí, el resto, lo mío es toro, lo mío es corrida de toro, a mí no me importa el béisbol, no me importa nada. Y Bolívar, que no ha visto Bolívar, véanlo. Véanlo, señores, con Abreu. Solo más para que sepan, para que se pongan tristes de ser venezolanos. Véanlo. Entonces, sí, véanlo. ¿No lo han visto, muchachos? Yo no lo he visto. Métete en Netflix y ves. Sí. Le he dicho a todos los venezolanos. Me hice esta pana del pueblo bien Colombia cuando lo iba a hacer. Yo iba a Colombia a ver corrida de toro y lo iba a grabar. Véanla. Es muy importante. Entonces, para que vean de verdad qué coño. Caballo, ¿verdad? Que si tú no estás de moda, tú no sigues buscando eso. Entonces, bueno, y la manera que se comportó conmigo, o sea, tú no puedes faltarme el respeto. Entonces, cuando me llaman, sale otra vez Osvaldo Guillén a la luz de que marche. Le digo, no, saquen de MC. Todavía tenía en la lista Luis Ojo. Compadre, ¿qué pasó? Entonces, en Venezuela no es que tú eres el marche, es lo que la gente quiera, quién va a ser el marche. Y el que más vota, el más popular, el más, en Venezuela no hay ninguno, le guste a quien le guste. ¿Cuántos venezolanos hay? 25 millones, 30 millones, ninguno sabe más que yo de pelota, ninguno. En Malayá, pues, obvio, ojo, Malayá, ninguno. Estrategias, fundamentos, fuera del terreno, dentro del terreno, movilización de pelotero, nada. Ya yo tenía una página así escrita de todo lo que iba a pasar con mí si yo era el dirigente de la selección. Carlos me dice, Pavel, estás loco, yo te da mis ideas. ¿Qué te pasa a ti, cabrón?
Yo no vengo para acá a hablar, que yo vengo preparado. Yo me preparé casi 10 días, llamé a pelotero, llamé a fregar, o sea, todos los que habían involucrado, todos los que habían ido. Mira, que, o sea, que si yo llego, que se pase, quítale los tickets, pon esto. Yo tenía todo preparado hasta el día de mi primer meeting con el equipo. Iba a ser grabado, no, iba a ser en vivo directo. El meeting del manager con los peloteros para que la gente sepa en Venezuela que se habla allá adentro para que puedan criticar. Iba a ser en vivo. Oyen al presidente todos los días en vivo, bueno, me han oído a mí en vivo. Yo le aprendí a Relaciones Públicas que este tiene que ir, que todo el mundo le siente a oír lo que ha dicho el manager, lo que han hecho los peloteros. Bueno, tenía todo bien preparado. Cuando empiezan a decir, no, mano, esto es una burla, esto es un, por favor. Bueno, total que el presidente de la asociación dijo esto. Ahora, varios peloteros no me han llegado a mí, he oído que quieren, han llamado a mis hijos, he oído entrevistas, he oído, mis hijos lo graban y me lo mandan. Y yo cambié mi mente, Yo le digo, si los peloteros quieren, yo no soy quien para decirle que no a los peloteros. Yo le puedo decir que no a la Federación de Béisbol. Yo le puedo decir que no a los fanáticos de Venezuela. Yo le puedo decir que no a quien me la gana, pero a los peloteros no. A los de mi gremio no. Si ellos quieren, yo soy. Ahora, ahí se tiene que bailar. Los planes míos son muy diferentes de lo que mucha gente piensa, ¿eh? No es que yo haya un equipo que todos están en mejor de la fama. No, señor, se vaya el equipo que yo creo o que se pueda ver, que se vea ahí, que no haya la pelea que hubo anteriormente, que tenían que jugar todos los días. Que no es una serie de Caribe, esto no es una campeonato. Que es de verdad, son 3 días, es difícil ganar a eso. Entonces, sí, desde que los peloteros vieron que ha habido muchos rumores, pero te lo están de acuerdo que yo quiero que yo el que más preparado, bla, 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 que soy yo. Entonces yo a mi gremio, a mi gente, a los peloteros, que son los que tengo que respetar más, no les puedo decir que no. Si ellos quieren, yo seré. Si ellos no quieren, yo estoy tranquilo. Y eso, esto es algo que, ¿cómo es? Que se ha hablado desde hace 2 meses hasta ahorita. Entonces, creo que el señor Blasini es el presidente, es el gerente, ¿no? Sí, correcto. ¿Y qué carajo me puede preguntar a mí la cine a mi hijo? ¿Qué es esta, la sub-20 o la sub-18? Ahí sí me gana, pero que me ha preguntado a mí, que me hace... No, que bueno, también se puede entrevistar a quién. Si no hay nada de esto, que ni ninguno... No faltarle respeto a la cine, no, ninguno, obviamente que no. Pero es que no saben de, o sea, de eso más que yo, no, por favor. Entonces, bueno, no han, me han llamado, no han dicho nada. Entonces, bueno, si ellos quieren hablar conmigo, tengo las puertas abiertas. Y eso se verá. Ahora se suspendió y no sabemos cuándo, si es que se volverá a jugar el Clásico Mundial, porque ya no va a ser en el 2021. Se habla de 2023. Vamos a ver. Creo que todavía hay mucha tela que cortar antes de meternos en ese tema que además nos apasiona a todos, ¿no? Sí, pero antes que estemos aburridos, es mejor estar hablando de ese tema, de que está hablando de que el gobierno no sirve, que los Estados sirven. Yo prefiero que Venezuela, de verdad, te involucra en un tema que por lo menos no ojalá lo que hay nos pone loco, pero es un tema positivo y un tema bastante limpio de discutir, porque primero y principal no es un tema de religiones, de política, eso es, todo el mundo puede hablar lo que le da gana, y eso lo hace interesante, que es el único país, señores, el único país, en Estados Unidos dijeron, no vamos ni pelota, ni nadie le paró, ni no, la Venezuela se volvieron locos, en Puerto Rico, Dominicana, ninguno, porque yo he hablado de Felipe, con Alex Cora, con todo. El único país en Venezuela que se involucra el gobierno, que se involucran los fanáticos, los periódicos y todo. Es impresionante, es Venezuela. Los demás países, tú fuiste, si fuiste, ¿verdad? Mira, quedaron, sí, está bien, chévere. No, debe ser la pasión, debe ser el aburrimiento, debe ser que necesitan algo positivo. Pero el único país, de verdad, que dentro de la selección de su país. Osvaldo, tú has dirigido en Grandes Ligas, dirigiste en Venezuela, en Grandes Ligas dirigiste incluso de manera exitosa en la postemporada, pero el Clásico Mundial, por las características que tiene, peloteros que van a jugar representando un país, más un país como Venezuela, las características que ya tú mencionaste, cómo son los fanáticos, cómo la prensa, peloteros que han jugado muy poco, y además un torneo muy corto, con unas reglas distintas a cualquier otro. ¿Es el torneo más difícil, crees, para dirigir? Seguro, seguro. Aparte de la Serie Caribe, sí.
Ya, obviamente son 5 jueguitos, 6 jueguitos, sí. River y Cipán no tienen chance. Los únicos equipos que tienen mejores condiciones físicas y mentales son los que juegan en Asia. Juegan bastantes juegos, se preparan, el equipo de Cuba está jugando, el equipo de Asia. En cambio aquí, a los que pertenecen a Grandes Ligas, no pueden jugar, no pueden hacer nada, sino que tienen que estar, el día que los llamaron, ese día. Eso me lo dijo a mí, Felipe, no puedes estar tú presente como manager, no puedes estar, sino después. Tienen un poquito de problemas, quiénes pueden ir, quiénes quieren ir. Hay unos peloteros que ya tienen 80 años, porque si tú le dices a Antonio Armas, quiero que juegue, sí, yo sí. No se le ha quitado el chip del cerebro que en una broma no se juega con nombres, se juega con hombres, con peloteros. La mejor selección de Venezuela en la historia ya se llegó. Ya se llegó. De ahí para adelante, no sé, ya es difícil reunirse poco de malandros juntos, buenos. Tenemos un talento increíble, más joven que aquel talento, ¿sí? Esto tiene que prepararte, esto es momento. Entonces yo, por eso que yo quería que si yo fuera, pues, que oyera la gente en televisión lo que se habla allá adentro, qué se exige, qué no se exige, porque eso siempre ha sido un... El problema de Venezuela es que lo hemos confundido no con el Clásico Mundial, lo hemos politicado, ¿qué dices? Se ha metido la política. Politizado. Sabe, politizado. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros. Entonces, la selección siempre es una porquería, porque lo que fueron son de otro barrio. Y no se piensa que todos son venezolanos. Siempre que pasa algo malo, ¿por qué te hablo con aquel? Aquel era la bandera, que lo... Entonces, de verdad, conmigo, lamentablemente, así no se baila el mambo. O sea, esto es Venezuela completa. Yo soy el marche y aquí se hace lo que yo diga. No lo que en el ministro del deporte, no lo que no. Fuera, sí, pueden tener su conversación, pueden hablar conmigo, pero dentro de mi crujado, del crujado de los peloteros, nada. Le guste que le guste, que no le guste, bueno, chévere, no ha pasado nada, eso es mi vida igual. Pero es que así que tienen que ser las cosas para que vean que no es el momento de la fotico, no es el momento de hacer política, no es el momento de que, si no es un momento de hacer, es Venezuela entera, completa. Todos los buenos, los malos, los enfermos, todo. Es un país. Entonces, esa responsabilidad tú la tienes que tener de frente, decirla de una vez, esto es lo que hay, para que no lo juegue con... Mira lo de Omar. Un día era, el otro día no era, el otro día hizo la conversación, el otro día me dijo, no voy a hacer marcha, el siguiente día lo veo en la rueda de prensa abrazado con Guillén. Y yo, ven acá, pero si este me dijo a mí que no era el marcha ayer. En lo que empezó mal, que yo vi, yo no estaba metido adentro, nunca he preguntado, bueno, es mi problema. Lo que empezó mal, terminó mal. Porque eso fue un entonces que lo hizo, que si no lo hizo, que si lo hizo, se llevó a sus amigos, que aquel no puede escuchar, que aquel tiene que jugar. Entonces, como un pelotero, ¿verdad? Dice, tiene que jugar, pero aquel no. O sea, no es difícil, pero se tiene que hacer las cosas, no es como es, no como Osvaldo Guillén quiere, como debiera de ser, con unas cosas fundamentales para competir. Más nada, entonces, esas cosas tú tienes que decirlas de frente, a la cara, que el país te vea de quién eres tú. Qué es lo que hay. Entonces, echate tu responsabilidad tú. Yo me echo mi responsabilidad cuando yo tengo mi responsabilidad. De resto, yo he perdido mucho, he ganado mucho, pero siempre que hemos hecho las cosas malas, siempre me he hecho la responsabilidad yo, porque esa es mi responsabilidad. Bueno, Osvaldo, hablamos bastante largo y de verdad que se dijeron cosas realmente interesantes. Bueno, usted no, yo fui que hablé. Bueno, pero es que al final el que tenía que hablar eras tú. El que la gente quiere escuchar eres tú. Y eso es lo que queríamos con esta conversación. Creo que una de las cosas que me llevo es que todos ponemos al país adelante, al país por de frente, y que queremos lo mejor, sea en el béisbol o sea en la vida misma para nuestro país. Y empezando con lo que nosotros podemos más o menos influir, que es el béisbol. Y yo te agradezco por estas horas que ha pasado con nosotros aquí conversando. No, vale, gracias a usted. Ahorita usted me busca más problemas, porque ahora todo el mundo ahora va a tener que atender un poco gente que le estaba toreando el toro por un lado y por el otro lado. No, para mí es chévere, gracias por esta conversación. De verdad, pues, agradecido. Gracias a mis hijos, que son los que me ayudan a hacer todo este, pero esta cosa ya está online. Y gracias por la cosa y que, no, que el cariño del mismo. Que las cosas desagradables, muchas cosas que no se sabían, llegaron a ver ahorita que la verdad, pues, lo que ha sucedido, sentimientos, pero yo creo que
y tenemos que meter un granito todo a la palabra. Así se llama hablar de gol, que es lo único que nos une, que no nos desuna. Y yo creo que tenemos muchas cosas. Le da gracias, muchas gracias, porque a mucha gente, es más, yo que me quedé más amigo de muchos muchachos de la prensa, los Tiburones, panas, que me trataron bien, que me gustó, porque no porque me iban a entrevistar a mí, tenían, o el primer día se lo dije, a mí no me vengan a hablar con estupidez, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, a mí me, si soy malo, usted me lo dice. Entonces, tuvimos una amistad bien, muy buena, y las cosas siempre se han hablado como se tienen que hablar. Y bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar con Venezuela y contar toda la gente ahí, pues tenía, mira como estoy tocando, mira como estoy todo, por lo menos ticalo, por lo menos, pero, no, y gracias, y de verdad, pues que ojalá pues sea la el mundial, pues, el clásico mundial, pues que ojalá que les vaya bien al país, y vamos a esperar que lo que es. Y gracias a ustedes por darle esta oportunidad a los venezolanos, a los latinos, de darle esta oportunidad, porque gracias a ustedes uno puede estar en contacto y la gente puede saber que lo que está pasando no solamente con Ojalá Bien, sino con muchos peloteros en el Caribe, especialmente en Venezuela. Osvaldo, no, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido, como siempre, muy amable con nosotros. Un abrazo a la distancia y que la familia siga bien, con salud y unidos. Amén. Bueno, cuídense, muchachos, cuídense. Yo no creo en el virus este, pero hay que respetarlo, ¿ok? No porque tú no creas en Dios, tú no tienes que respetar a Dios. Entonces, hay que respetar lo que no creo, pero hay que hacer las cosas como son.